Hoy les voy a mostrar cómo es que hacemos una preparación para la instalación de cámaras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Estamos en Agrícola Bel Air. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Hoy les voy a mostrar cómo es que hacemos una preparación para la instalación de cámaras. Vamos a poner un sistema de circuito cerrado. Todavía no sé bien si van a ser 12 o 16 cámaras, pero por lo pronto les muestro. Una va a ir en esta esquina. Tenemos que cubrir toda esta área. Otra va allá. Estos son los almacenes de agroquímicos y de fertilizantes. Cuidar la puerta. Una cámara que vea la oficina. Eso que ven allá, que lleva el ingeniero Rubio, es la manguera. Ahí les va todo desde el principio. Porque luego hay personas que dicen, oye, ponme unas camaritas. Sí, sí, te pongo las camaritas. Pero no nada más son las cámaras. Son tubos, mangueras. Hacer estos zanjas para los ductos, los registros. Ahí les va. Las cámaras van a llegar a una oficina que está aquí atrás. Esta es la oficina de mi amigo Manuel y esta es la oficina de mi amiga Carla. Bueno, de aquí van a salir los tubos y se van para acá. Los ductos llegan a este registro. Aquí es donde da vuelta. Y este registro llega a cruzar la calle. La calle se va a cruzar con esta manguera o con este ducto, que es de uso muy rudo. Hay uno que cuesta la tercera parte, pero pues no sirve para nada. Porque aquí lo que cruzan son trailers que pesan... ¿Qué tantas toneladas pesan los trailers, ingeniero? 20, 25 toneladas. Y ya con esta manguera, pues no, ¿eh? No le pasa nada. No, eso es de uso rudo. ¿Hay una más barata? Claro, hay una económica, pero no es recomendable. ¿No sirve para nada? No, para nada. Ok, pues muchas gracias. Estos tubos son... Estos conduit, estos van a ir acá. Ahorita están haciendo esta zanja, que está medio complicado porque la tierra está súper compactada, porque como bien nos dijo ahorita el ingeniero, los vehículos que pasan por aquí pues pesan 20 y 30 toneladas. Esta zanja va a continuar hasta acá. Aquí va a haber otro registro y por aquí subimos con un tubo, con un conduit, para poder hacer el tendido de cables por dentro. Todo esto sobra que les diga que se tiene que hacer con muchísimo cuidado y con muchísimo orden mientras la agrícola no está trabajando, porque esta agrícola, todos los productos que empaca son de exportación. Entonces aquí todo tiene que ser quirúrgico, impecable, rápido y bien. Entonces, pues, bueno, esto es parte de lo que hago en mi día a día. Esta es mi chamba, miren. Estos son ejotes calidad de exportación. Son muy buenos. Ayer me regalaron una caja de estas. Y yo puse un pequeño puesto de verduras afuera de mi casa y los vendí. No, no es cierto, se los regalé a mis vecinos yo también. La verdad es que todo lo que se hace en las agrícolas de Sinaloa es de primera calidad. Pero pues este es de top of the top. Bueno, ya los dejo y los veo después ya que tengamos las cámaras instaladas y todo funcionando. Esto era nada más como una pequeña introducción de qué es lo que se hace para poner un sistema de cámaras de circuito cerrado bien puesto. Porque los cables por fuera y eso no siempre es lo mejor. Aunque hay cables que tienen una protección de gel, que son los que vamos a utilizar nosotros aquí, que pueden estar a la intemperie, es decir, al exterior. El sol no les hace nada, la lluvia no les hace nada, la nieve no les hace nada. Aquí no hay nieve, pero por si acaso. Bueno, pues muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.